Pilar Urbano, la corona espanyola, ho controla tot? Controla jutges i fiscals, també? Aquí, perdona, voy a hablar en castellano porque si no sería una ofensa al catalán, que es que no sé hablarlo bien, o sea que no. No tenim cap problema en el català ni en el castellà. Entendéis todo, ¿no? Pues son más inteligentes que yo. Vamos, la corona no tendría que controlar, pero tiene, es una caja de influencias. Esto no es una frase mía, a mí me lo dijo Spotorno, Rafael Spotorno, el jefe de la casa, un día me dijo, aquí no hay poder, aquí influencia. ¿Qué más quieres? Claro, si tienes influencia. Puedes reunir a quien quieras y dar directivas, directrices, o decirle a un editor que no publique un libro, o decirle a uno que le dé a tu hija, una, por ejemplo, a la ciudad de la Caixa, ¿no? Que le dé una hipoteca así, de 5 millones de euros. O decirle, bueno, no sé, claro que hay, o citar al presidente de gobierno. Bueno, ja anirem parlant. Sí, i en el cas del que ha passat amb el cas Nós, de la infanta, d'Iñaki Urdangarín, el que ha fet la corona és maquinar perquè la infanta Cristina quedi absolta? Sí. És això el que expliques en el teu llibre? Sí, aquí lo que explico, sí, es un... Aquí por operación salvar a la infanta, pero no es operación, es un complot d'Estado. Un complot en què participa la corona? Un complot, sí. La primera reunión es... Una reunión que da repelús, no sé cómo se dice en catalán esto, da repelús, s'entén perfectament. Da repelús. Pangúnia. Pangúnia, correcte. Pangúnia. Gràcies, Anna. Gràcies. I és de la Zarzuela, i és el rei Juan Carlos, jo mínim vaig a llamar-li emèrito, perquè m'havia lo veu ja de emèrito, però era abdicado rei Juan Carlos quan estava en el poder. Él cita al presidente del gobierno, Rajoy, al ministro de Justicia, entonces era Ruiz Gallardón, al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, al jefe de la casa, que es Rafael Spotorno. En esa reunión están estos, es posible que en otra similar esté también el ministro Montoro, porque luego interviene en todo el tema de fiscal, de agencia tributaria y tal. No sé si estaba también en esta o estuvo en otra, pero también, ¿no? Efectos de... Toda la cúpula del sí, gobierno español. La capacidad de convocatoria. Y ahí, claro, en la corona no diseña nada. La corona, lo que la corona es una metáfora. El señor de la corona lo que dice es... Al rey. Rey. Dice, mi hija, la infanta, no puede de ninguna manera sentarse como imputada ante el juez Castro. Por supuesto, ni pasar a juicio, ni nada de nada. Y en ese momento es cuando, de un modo jerárquico, que es como funciona el Ministerio Fiscal, legalmente, se van emanando unas directivas, directrices, órdenes, para entendernos, que además son secretas, porque está así establecido en el Estatuto Fiscal, que se pueden dar unas órdenes y que salvo que pongan visado, y entonces son conocidas, salvo que pongan eso, son secretas y el fiscal que tenga que cumplirlas tiene que obedecer, porque ahí es una especie de escala paramilitar, no hay el fiscal general, sí. Teniente fiscal, fiscal jefe, ¿no? Bueno, entonces emanan esas órdenes y llega al fiscal de turno, que en este caso un fiscal anticorrupción, Pedro Orratx Arrom, está en Palma de Mallorca y que es el fiscal de este caso, que hasta ese momento era una especie de mastín contra la corrupción, que cuando cogía una presa la picaba los colmillos y no dejaba a nadie. Pues lo había hecho con Jaume Matas y con Rita Barberá y con otra serie de personas, ¿no? Y con muchísimos. Pero, y con Urdangarín también, ¿eh? Fue muy fiero. Pero le llega la indicación de que hay que salvar a la infanta. O sea, la infanta no puede ser imputada siquiera, ni imputada. Entonces él, primero que hace es que, y ahí se pervierte, se trasviste, o sea, cambia su función institucional, que es promover la justicia, y empieza a ponerle palos a las ruedas de la justicia. Su misión es acusar. Puede acusar o no acusar. Luego no puedes convertirse en abogado defensor. Y lo que hace es más grave, está aquí dentro, ¿no? Que es, está aquí dentro textual, literal. Él redacta un manual para salvar a la infanta, una hoja de ruta, de la A a la Z, o de la A a la J, y se cumple toda, de arriba, de la cruz a la raya. Y en ese escrito se lo entrega a su jefe, Antonio Salinas, fiscal anticorrupción jefe, y se lo entrega a los abogados defensores de la infanta, o sea, el equipo de Miquel Roca, si me está escuchando a lo mejor aquí. Ellos tenían también aquel decálogo. Ellos tenían sobre todo eso porque es lo que iban a seguir. Y entonces, eso se va cumpliendo de la cruz a la raya, como he dicho, ¿no? ¿En qué consistía el asunto? Por ejemplo, eso digo un complot, porque eso parte de arriba y llega al que tiene que ejecutarlo, ¿no? Al ejecutor.
él dice, me siento tratado como un perro. Pues claro, es que has cambiado de papel, es que has dejado la carrera, has tenido que dejar la carrera. Pero es que yo lo hago por convicción, hablé mucho con él. Yo he hablado 100 horas con el juez, pero yo hablé mucho con él también. Y yo lo hago por convicción, y digo, no, tú lo haces por obediencia, es lo único que te puede salvar, que lo haces por obediencia. Porque no puedes estar convencido de que esta señora es inocente cuando es, según el juez, y demostrado además, no ya partícipe a título lucrativo de su marido, que lo es también, sino cooperadora, no solo necesaria, indispensable. Eso. Per tant, quan la infanta, que al final sí que és imputada i al final sí que va al banc dels acusats, i en aquella declaració... Sí, però al final és absolta. Ocurre un milagro, que és el milagro de Santa Samantha, o sea, estas tres cosas que hay allá arriba, pues, no sé qué pasa, que como eso del rayo de sol que entra por un cristal sin romperlo ni mancharlo, pues la infanta entra culpable y sale inocente. Entra imputada y sale absuelta, sin desmontar ni un solo argumento. Claro, entonces, ahí es cuando yo... Dije, no entiendo nada. Llamé al juez Castro. Dije, señoría, yo no entiendo nada. Dije, yo tampoco. Pues ya, somos dos torpes, ¿no? Dos torpes. Entonces yo me voy a dar un salto. Y me pasé, me salto. Me fui a Palma, ¿no? Y entonces me dijo mi Avilar, hay más detrás que delante. ¿No? Y me lo contarías, sí. Pues vamos a ello. Y aquí es on comences amb les entrevistes. Sí, i t'expliquen també... seguiments, el jutge, els advocats, amenaces, també? Hay de todo, hay de todo. I tu no n'has rebut d'amenaces? O t'han seguit a tu? O has tingut amenaces per remenar tot això? He hecho muchas precauciones. Una, grabar a todas las personas con las que he hablado, pero honestamente, diciendo aquí está la grabadora, tic, 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 tic. Sí, se está grabando, vale. Lo viera, ¿no? Y si era por teléfono, espera un momento que pongo la grabadora, porque lo puedo decir, eso yo no lo he dicho, por eso nadie ha protestado, nadie ha protestado. Está grabado eso, lo que han dicho y lo que he puesto y más de lo que he puesto. Luego, segundo, yo este libro lo he hecho no en mi estudio, sino en mi casa donde no podían entrar. Y otra cosa más, con el juez jugábamos un poco a James Bond, porque él venía a buscarme en Palma donde yo estaba, me venía en el coche y entramos por el garaje a su casa. Era una relación clandestina. Una relación clandestina. ¿Creo que hacen falta más jutges como el jutge Castro? Sí, pero luego se los cepillan, porque por ejemplo, el juez Garzón era también un juez valiente, yo le hice un libro también, El hombre que veía amanecer, y este tío pues se lo liquidaron pues porque quería, porque iba contra el caso Gürtel, o sea que dijeron que eran las tumbas de franquismo y tal, pero era porque iba contra el caso Gürtel, es un caso del gobierno, ¿no? Del gobierno de Madrid. Las cosas son así. Aleshores, si el rei Joan Carles ho sabia tot i va maquinar tot aquest complot, l'objectiu de salvar la infanta, que és quedar bé, salvar la monarquia, salvar la institució? La monarquia estava en aquest moment, bueno, de hecho abdicó, o sea, al cuarto de hora, por así decir, abdicó, o sea, este hombre le deja a su hijo una corona en almoneda, una corona deteriorada, maloliente, corrupta, abollada. He visto una caricatura muy fuerte, ¿no?, donde salían moscardas de la corona. Sí. Por eso Felipe se encuentra, es una herencia de miedo, que no sale en la película que dice, una herencia de miedo. Bueno, pues si hubiese tenido que pagar derechos reales, terrible, es una ruina. Uf, para levantar eso, en el caso, no sé, en concreto, lo ha tenido que hacer como un cirujano de hierro, entrado, no sé si con cuchillo, bisturí o con la katana, y ha dicho, expulso al cuerpo corrupto. Lo que hace... un perro cuando tiene un veneno dentro, que lo vomita, ¿no? O cualquier buena institución expulsa, o un partido, ¿no?, expulsa al corrupto. Entonces, expulsada de la familia real, por supuesto a su cuñado, Urdangarín, pero a la infanta, expulsada de la familia real, de la agenda real, de la lista civil, que es de lo que cobran, de las representaciones del Ducado de Palma, y ya de España. De la península ibérica, la Chuco no se instale ni en España ni en Portugal, ¿no? Entonces, y luego ha cortado todo un nexo, todo, no hay nada ni siquiera por debajo, ¿no? O sea, Juan Carlos sí, creo que le paga los colegios a los niños, a los hijos de Fernández, pero eso ya es una relación de padre, ¿no? Claro. Pero el que ha recibido esa corona en la puesta encima de un cráter de un volcán, pues está haciendo equilibrio sobre l'alambre enjabonado. I no només pel cas Nós, perquè en aquests
tres anys de regnat que porta Felip VI, s'ha trobat amb molts altres problemes, molts altres reptes, començant per l'1 d'octubre. Hem preparat un petit resum del que ha estat en aquests tres anys la relació de Felip VI amb Catalunya. Vulnerar las normas que garantizan nuestra democracia y libertad solo lleva, primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven nada. Y luego, al empobrecimiento por la libertad. Porque el progreso, la modernización, la esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Y harás tuyas todas las preocupaciones y las alegrías, todos los anhelos y los sentimientos de los españoles. L'ordre constitucional, deia en aquell discurs del 3 d'octubre el rei Felip VI, i la Constitució és el nexe d'unió amb aquest últim acte que podríem parlar, Pilar, de relleu, no? Amb la... que és infanta, no? Infanta sí. Leonor, amb aquest lliurament princesa, del Toisó d'Or, la princesa Leonor. Amb el Toisó d'Or, la Constitució és el que ho relliga tot. Si et sembla, per parlar d'això, ara, convidarem a un polític que és Juan Carlos Monedero, un dels fundadors de Podem, que el tenim avui al plató també del Preguntes Freqüents. Què tal? Molt bona nit. Bona nit. Gràcies per venir. ¿Os coneixíeu? Nos hemos Pilar, conocido hoy. Juan Carlos. Yo la conozco, ¿cómo no voy a conocerla? Yo, ¿cómo no voy a conocerte? Tú eres muy mediático, además. Y siempre estás organizando follones. Además, ahora que se ha hecho republicana, pues... No, ¿sí? No me he hecho republicana, yo soy constitucionalista. ¿Y monárquica? No, no, vamos a ver. Yo estoy en la ley. A pesar de que no os guste ese discurso, estoy en la ley. Estoy en la ley y quiero que estén todos en la ley. Uh-huh. Si no está uno solamente para someterse, no... En mi libro, lo que yo digo es que se ha vulnerado la justicia. Yo, como hombre, no voy a hablar de mi libro. Se ha vulnerado la justicia, se ha violado la justicia. Y la justicia no ha sido igual para todos, porque todos no han sido iguales. ¿Eh? Vale. O sea que, dicho todo esto y que ha habido un complot y tal, yo no soy ni soy objetiva, soy una periodista que me interesa saber qué está ocurriendo cuando se juega con las cosas, no ya de comer, sino de garantizarnos un Estado de Derecho, ¿no? Uh-huh. Si a mí, yo ahora lo que digo es reaccionemos y salvemos a los que nos tienen que salvar, que son la justicia. O sea, pero esto es otra historia, yo no soy ni monárquica ni republicana. Que hay una constitución, que se hace una nueva constitución, que si queréis lo hablamos yo. Creo que se debe hacer otra constitución, ¿eh? Creo que hay que ir a reformarla ya. Pero porque se hizo muy deprisa, se hizo en un año, y se hizo con mucho miedo. Soy testigo, porque ya tengo, soy más por vieja que por diabla, y porque me toca estar allí en las Cortes informando. Hicimos un pool día, noche, para... Y si salía un diputado de los ponentes, por ejemplo, me acuerdo, Gregorio Peces Barba, ¿a dónde vas? Y era a las 2 de la mañana, y ¿dónde estaba? Hace pipí, como lo dicen los caballeros, pero dicen de otra manera. Bueno, o sea, que queríamos que terminasen y creciesen. Uh-huh. Pero estaba detrás, no solo el búnker político, que no querían, que era resistencia pura, o sea, todos los procuradores del viejo régimen, tú lo sabes, un profesor... Mira quin llibre ens porta. La transición. Un llibre de transición. Pues estaba detrás, diciendo que no,
diciendo, yo tengo auto... es que nos escribían, porque yo pedía ponme eso por escrito, diciendo que no, desde el presidente de las Cortes al último, a Pilar Primo de Rivera, al último diputado, estaba detrás el Múnker y estaba detrás el ejército, no amenazando con balas, sino queriendo ser poder. Y llevaron, el general Vega Rodríguez llevó un escrito, como si fuese un escrito ya, para que el poder militar fuese ejecutivo, legislativo, judicial y militar. I tot allò que podríem batejar com a règim del 78 és el que trontolla ara, en el 2017, amb el procés català? Què creus? Pues lo primero, saludaros y deciros que enhorabuena por el Goya a Carla. Ah, sí? Ha guanyat el Goya? Goya a la mejor dirección Nobel. Mira, la setmana passada la teníem aquí. Bien, bien. Y mi pésame porque el juez Llarena ha decidido dejar en prisión a Forn, que creo que no ayuda. Creo que sigue enredando, ¿no? Todo lo que tiene que ver, ¿no? con el reto de Cataluña, y creo que es una mala noticia. A mí me interesa de la monarquía entender en qué medida España es un país que se acostó franquista, se levantó demócrata, y los jueces que eran franquistas pasaron a ser jueces demócratas, y los comisarios que eran franquistas pasaron a ser comisarios demócratas, y los catedráticos de universidad que eran franquistas pasaron a ser catedráticos de universidad de la democracia, y con una serie de enjuagues que no nos ayudan por su impunidad a salir de la impunidad actual, ¿no? Y hablando de la monarquía, pues yo veo el discurso de Felipe VI y digo... El del 3 de octubre. El de octubre, sí. Y digo, qué oportunidad perdida. Nosotros... como formación política o también en mi caso personal, estábamos un poco expectantes acerca de qué pasaba, ¿no? Con Felipe VI. Yo estaba convencido de que si hacía lo mismo que su padre, no le íbamos a permitir que fuera jefe del Estado sin someterse, ¿no?, a ningún tipo de escrutinio popular, es decir, sin presentarse a las elecciones. Pero si no hacía lo que hizo su padre, es bastante probable que los sectores que habían sostenido a la monarquía no lo sostuvieran a él. Y nos hemos encontrado con que en el discurso de octubre Felipe VI decide tomar una decisión que creo que ha lastrado a la monarquía para el futuro. Yo creo que... ¿Crees que hay un punto de inflexión? Pero radical. En la historia de la corona española. Mira, el rey Juan Carlos es un rey que no tenía legitimidad democrática, ¿no? Es un rey que es nombrado en el año 69, sucesor a título de rey por parte de Franco. La legitimidad la tenía el padre. El padre es el que le llama a Juan Carlos para que él, cuando sea rey... Le faltan las tres legitimidades. Claro, pero hay cosas que son curiosas. Él se llama Juan Carlos, y yo... Igual que su padre. Yo por su culpa, seguramente. Se llama Juan Carlos porque la idea era que, como se cría por Franco y él iba a ser seguramente rey, porque el franquismo fue un reino, ¿no?, aunque con la regencia de Franco, no podía ser que el rey Juan Carlos fuera Juan III y cuando luego abdicara en nombre del padre, Juan IV. Y por eso se llama Juan Carlos, para ser Juan Carlos I y que después él abdicase en nombre del padre. Los Borbones son una dinastía con cierto elemento maldito, ¿no? Es decir, se llevan siempre muy mal entre ellos. Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XIII, todos tienen como un problema dinástico, ¿no?, con sus propios familiares, bueno, pues que se ha sancionado con un problema de los españoles con esa dinastía. ¿Y ahora, ¿no?, también crees que hay un problema? Claro, por supuesto, ¿no? Entre ellos. Que, o sea, Juan de Borbón no se hablaba con el rey Juan Carlos. Y dos semanas antes de las elecciones del 77, dos semanas antes, le da la legitimidad dinástica, ¿no? Dos semanas antes le pide hacerlo en el barco del cual partió desde España Alfonso XIII y ni siquiera se lo concede el rey Juan Carlos. Y lo hacen en una pequeña habitación. El rey Juan Carlos abdica, no porque él quiera, ¿eh?, sino hagamos memoria, él estaba transido de dolor por el paro juvenil y se fue a matar elefantes a ver si se le pasaba la pena, ¿no? Entonces nos enteramos porque tuvo un accidente, nadie sabe haciendo qué, se parte la cadera y de repente nos enteramos que estaba cazando elefantes. Con la rubia. Pero, ¿con quién fuera? Con la rubia, con la princesa Corina. Pero hay cosas más graves. Pero termino, ya te dejo hablar. No quiero decir que nos enteramos de que se ha ido sin pedir permiso, que la cacería costaba 25.000 euros, dicen corriendo, si no lo paga él, y algunos pensamos, peor, ¿no? Si tiene una amante, pues yo lo único que lamento es que durante buena parte de mi juventud tuve que aguantar los discursos del 24 de diciembre del rey Juan Carlos hablándome de la familia católica, apostólica y romana, cuando él no ha sido, en términos familiares, ni muy católico, ni muy apostólico, ni muy romano. Lo relevante, él no quería abdicar. Y lo obliga, desgraciadamente, quien articula
ese fraude constitucional es el Partido Socialista, Rubalcaba y Felipe González, que tiene que hacer dos leyes orgánicas y no cumplir los preceptos de la Constitución, sino corriendo una, que más o menos, pero la segunda es para garantizarle cierta impunidad. Y él no quería abdicar. Entonces, ahí hay un elemento de fuerza, donde también había un choque entre el propio Felipe VI y su padre. Es decir, que nos presentan siempre una cosa como medio idílica, medio de Lola, ¿no? De los veranos de Marimén, y es mentira, ¿no? Y en el fondo lo que tenemos, y con esto de verdad que termino, es un rey que se permite el lujo de romper la Constitución y ocupar el espacio de un presidente de gobierno y decirle a los catalanes cómo tienen que votar o cómo tienen que comportarse, que eso es un insulto. Es decir, el discurso del rey del 3 de octubre atribuyéndose decisiones políticas que no le corresponde por la propia Constitución, yo creo que es un elemento terrible. Y se continúa después yendo el rey a Davos, que eso lo hacen las monarquías árabes. Es que es verdad, o sea, no es una broma. Es que lo hacen las monarquías árabes, vale. Ir a Davos. Allí a Davos tiene que ir el presidente del gobierno. Donale una treva. Y no ir el jefe del Estado, que está otra vez, desgraciadamente, borboneando. Es decir, está metiéndose donde no le corresponde. Pilar. Bueno, vamos a ver, estoy de acuerdo en parte desacuerdo. Yo creo que eso es más interesante también para el auditorio. Claro. Para los que no están aquí. Has hablado de la ilegitimidad de origen de Juan Carlos. Totalmente de acuerdo. Y no solo de una, de la ilegitimidad dinástica, porque él se salta a su padre. Él es el rey, es el príncipe becario de Franco. Y es el príncipe designado por Franco y por los Estados Unidos. Yo tengo el documento de la Secretaría de Estado. El documento original. El documento original bueno, una maravillosa fotocopia firmada por Kissinger. Y desde el año 63 hasta el año 68, son 5 años para estudiar si puede ser el que sustituya a Franco. Llega sin la ilegitimidad dinástica, sin la legitimidad política, sin la legitimidad, puesto que es una legitimidad espuria, él es el rey de Franco. Franco no es un hacedor de reyes. Y sin la legitimidad popular, porque efectivamente los españoles pensamos Borbón y cuenta nueva. Nadie lo había, a un rey no se le elige, no es una monarquía gótica, es por herencia, pero la herencia se la ha saltado. Pero sí que hay que decir que él, cuando llega con todo esto, y sabe que va a durar lo que un merengue en la puerta de la escuela, porque la transición, me imagino que lo contarás en tu libro, la hace la sociedad, la hace la izquierda, hay un empujón de empresas. Franco muere en la cama, pero el franquismo muere en la calle. Sí, exacto. Y el franquismo son las huelgas, son las protestas, es la mucha izquierda protestando, es la base obrera, la base universitaria. Bueno, es decir, que hay un impulso fuerte. Bueno, pues a ver si me he perdido yo lo que estaba. Entonces, el rey sabe que solo puede hacer una cosa, despojarse de todos los poderes de Franco que ha recibido. Eso me lo dijo a mí. Dice, yo podía ser Franco, pero en rey, porque tenía todos los poderes de Franco al empezar, menos las leyes de prerrogativas. Dice, entonces yo me dejo desplumar, o me desplumasteis, para legalizarme. Bueno, pues en ese momento, que es cuando nos entrega a nosotros todos esos poderes y nos convierte en soberanos, el soberano es el pueblo español. Ya no es él. Y ahí, para mí, cuando ese rey, ahí ya está, antes del 23F, hasta un año antes del 23F, él está prestando ciertos servicios de rey, que es descolgar un teléfono, decir, la Bush recibe a Zapatero, a Saddam Hussein, venderle chatarra a los talgos, aquellos viejos, a llamar a Hassan II y congelar o resolver un problema de pesca, servir en cosas donde se habían atascado los ministros. Pero yo creo, Pilar, que hay un problema de fondo que se verifica en dos o tres hechos, ¿no? El rey nunca juró la Constitución. O sea, el rey Juan Carlos nunca juró la Constitución, ¿no? ¿Por qué? Y eso es un poco tramposo, ¿no? Y lo cuenta Javier Pérez Royo. Porque él pensaba que su legitimidad era previa a la propia Constitución, ¿no? Entonces es como dices, oye, ¿qué está pasando? O sea, ¿esta Constitución qué pasa? Que está por debajo de ti. Y eso se manifiesta en algo que puede parecer anecdótico, pero que no lo es, ¿no? Desde Fernando VII y sobre todo desde la Constitución canovista, el rey tiene la jefatura de las Fuerzas Armadas, que es un elemento muy relevante. Simbólica, ¿no? Pero simbólica. No, práctica. No. Práctica, ¿no? Práctica. Pero en este reino. Y Franco lo reconoce como tal, como esa suerte de regencia que él tenía, y lo incorporamos en la Constitución, ¿eh? En el artículo 8 de nuestra Constitución, los militares asumen la unidad de la patria, que es una
un planteamiento que viene de Cánovas del Castillo y el rey es el que representa eso. Y ocurre algo que no se le ha prestado atención y que yo creo que es esencial. El día que abdica, mañana... Pero el mando no tiene. La cadena de mando termina en el jefe de gobierno, el presidente Suárez. Bueno, ahora si quieres te leo una cosa. El día que el rey, o sea, el día de la coronación, por la mañana hay una ceremonia privada... La coronació d'aquí, perdona, de Felipe VI. De Felip VI. Hay una ceremonia privada donde Juan Carlos le pone el fajín de capitán general de los ejércitos en una ceremonia privada. Sí. Y por la tarde va a que lo coronemos rey ya vestido de capitán general de los ejércitos. Y dices, oye, pero, o sea, ¿tú por qué te crees que tienes derecho a entregarle el mando del ejército como si fuera una cosa depositada en los Borbones? Però, perdona, has dit abans una cosa, Juan Carlos ha parlat del paper del rei Felip en el discurs del 3 d'octubre, posterior a l'1 d'octubre, i ha dit, corregeix-me si no és així, que va ser un gran error. Tu ja estàs d'acord amb això? Entonces, hay dos lecturas, ¿no? Para mí, el rey ahí no está diciendo que hay que votar, o tú dices que ha dicho. No, el rey no ha dicho a nadie que no quiere. Dice el rey que hay que estar... Él es, claro, es que es el... No, no, el rey representa la soberanía nacional, es que la representa, la soberanía nacional. Entonces, el rey no puede meterse bajo la cama, en ese momento, ni bajo de la mesa. Y había una vacante de autoridad en el... La política va a fallar en aquel momento. Sí, la política. Y por eso va a surtir el rey. Tiene que salir una persona que tenga una autoridad por encima, representativamente, sí, que nos representa a todos, y que diga... La ley, él solamente dice la ley, cumplir la ley. Ahora, él también tuvo unas palabras. Yo entiendo que aquí sonó muy mal. Va ser molt dur. Allí en el resto, en lo que no es esto, en el resto, ¿qué pasó? Salieron todas las banderas, la gente las colgó en los balcones... Ja, però es va oblidar, d'una part de la població, sí, que també és sobirana, sí, d'aquest regne d'Espanya, claro, aquell defensa, però, que és la gent que va sortir a votar aquell dia 1 d'octubre. Le hizo un zasca. Un zasca se llama ahora, un zasca, ¿no? Sí. Se llama un zasca. Una cleca, ¿a qui li va fer? A Catalunya, no a Catalunya entera, a tots els catalans independentistes. A los políticos, él habla de las autoridades políticas que se han situado al margen de la ley y que están contraviniendo la Constitución. Entonces, la Constitución, vamos a ver. Ya, pero el Partido Popular, Pilar, el Partido Popular... La Constitución es una norma, no es más, no es un dogma, ¿no? No es un dogma, ni es un sacramento, ni es una nada, ni es una iglesia. La Constitución es un papel. Que puede ser papel mojado en el momento en que se cambie por otro, claro. Entonces, estás hablando de una quimera. No, que va a ser una quimera. Cambiar No. La Constitución tiene debajo unas disposiciones derogatorias. Y entonces, para disponer, lo dice cómo se cambia la Constitución. El gobierno que quiera cambiar una Constitución tiene que disolverse. No, se tiene que disolver. Y el proceso no es sencillo, pero lo voy a decir muy rápidamente. Se disuelve el gobierno, se convocan elecciones. Nuevas cortes, por tanto, sí, cortes constituyentes, que son las que elaborarán una constitución por consenso, y ahí es donde conviene que estén todos, por consenso, y se dure lo que dure, un año, año y medio, dos años, rápido, tres meses, tres años, da igual, donde todo el mundo, y se define todo de nuevo, porque una nueva constitución no se puede revisar desde la forma de Estado a la distribución territorial del Estado, a que sea una descentralización y sea un Estado federal, y la ley electoral, etc. Y entonces luego por referéndum de todos, s'aprova la Constitució de todos. Deixa'm que obrim torn de paraula amb els periodistes que tenim aquesta nit. Anton Losada, per exemple, no sé si vols fer-hi alguna aportació. Jo és que he echado de menos en el vídeo lo que creo que le ha hecho más daño a la democracia, que es el vídeo de la sopa, ¿no? A la monarquía. El vam posar la setmana passada, Anton. Sí, però jo l'hauria posat perquè me parece que això sí que l'ha hecho daño. Veo a Monedero muy preocupado por la monarquía, lo cual me llama la atención. Dice que el discurso fue una oportunidad perdida. ¿Una oportunidad perdida para qué? Es que el problema de la monarquía no es si Felipe V o Felipe VI lo hace bien o lo hace mal. El problema de la monarquía es que es una institución inútil. Y que en una democracia del siglo XXI es una institución que no cumple ninguna función. De hecho, se sostuvo durante X tiempo la figura de Juan Carlos porque veníamos de una situación excepcional y había que consolidar una mínima cultura democrática, pero una vez que esa cultura democrática se ha consolidado, el problema es que ¿para qué queremos un rey en España? ¿Qué función cumple exactamente? Ninguna. Y por eso vemos los pobres esfuerzos que está haciendo Felipe VI para tratar de encontrar un papel que no tiene. Y de ahí el discurso del 3 de octubre, de ahí el vídeo de la sopa
con los niños, con las niñas, porque andan buscando un papel que no tienen, que no le corresponde. Porque entonces no hay ninguna oportunidad para aprovechar, porque decía Pilar, le dio un zasca a Cataluña, es que no es el papel del rey. Es que el papel del rey no es decir lo que es legal y lo que no, lo que es constitucional y lo que no. Ese es el papel del Tribunal Constitucional. Igual que el papel del rey no es poner fajines de capitán general, porque eso, para eso hay una cadena de mando en la que él evidentemente no está. Y mucho menos es el papel del rey en una monarquía constitucional salir a hablar cuando él y su entorno deciden que es que hay un vacío de liderazgo político. Pero oiga, ¿pero quién es usted para decir? ¿Con qué legitimidad toma esa decisión? ¿Quién es usted para decidir que, como el presidente del gobierno no está ejerciendo el liderazgo, voy a salir a ejercerlo yo? Es que no es su papel. Y ese es el problema, no es si Felipe VI lo hace bien o lo hace mal. Es que la monarquía, en un país como España, o un Estado como España, mejor dicho, y en una democracia como la que tenemos en este momento, no tiene sitio, no tiene función. Vamos a ver, perdón, yo voy a exponer, con todo respeto, porque además yo creo que lo bueno es que esto es bueno que se debata y que se vean puntos de vista. Yo pienso que no es, no digo que no sea de recibo, sino que no vale el argumento de la obsolescencia o de la inutilidad de una monarquía. Pues entonces eso plantéaselo al rey, a Noruega, a Suecia, a Dinamarca, a Bélgica, a Holanda, a Inglaterra, a todos los países que tienen, occidentales, que tienen Luxemburgo y que tienen una monarquía y que hablamos del tema de la utilidad. Bueno, puede ser útil una república, puede ser útil una monarquía. Eso, ahí sí que podríamos en una nueva constitución definir qué forma de Estado queremos. Tenemos la que tenemos. Y desde luego el rey tiene que ser el primero en cumplir las leyes y en hacerlas cumplir. Ese es su deber. Por eso no es que salga de pronto, no, es que es su deber. Y si no saliera, tendríamos que decir, oiga... El deber del rey es hacer cumplir las leyes. Hombre, es lo que jura. Hombre, lo que cumplir dice la Constitución es lo que juró. Lo que dice y lo que le acaba de decir es que a la nena el rey de azul, es un símbolo, es no, dicho, tiene, cumplir, no tiene ningún poder ejecutivo, no tiene, cumplir, no tiene ninguna capacidad ejecutiva. Es que la ley hay que interpretarla y para eso hay unas instituciones que se llaman tribunales y jueces. No le corresponde al rey decir lo que es legal y lo que no. La justicia emana del pueblo, ¿no? Emana del pueblo y se imparte en nombre del rey, lo pone la Constitución. Luego, si queremos que ponga otra cosa, de momento es lo que pone. Es como lo de los pasos de cebra. Podemos querer que sea en ajedrez, pero de momento son en raya. Son en raya. O sea, entonces, ahora el rey también está en la cima de la cadena del poder ejecutivo, del poder judicial en España. No, yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo otra cosa. Yo sí, casi estoy diciendo. Dispuesta a decirlo, ¿eh? Sí. Bueno, y entonces, acaba Pilar y Juan Carlos. Lo de obsoleto, una institución obsoleta. Estoy de acuerdo en que se puede decir que es obsoleta. Yo no he dicho obsoleta, yo he dicho inútil. Pero te lo digo de manera. No es lo mismo. Hay dos argumentos. Uno, he dicho inútil, una institución inútil. Sí, inútil. Entonces, efectivamente, el papel de un rey sirve si sirve. Y si no sirve, por eso estaba yo diciendo los servicios que puede hacer un rey. Llamar por teléfono a un presidente de gobierno, descolgar, ejercer esa influencia para bien, para el servicio de España, para la pesca, esto, lo otro, ta, ta, ta. Yo no sé lo que habrá hecho en Davos, ¿no? Pero bueno. Entonces, para servir allá donde no llega al gobierno y donde al gobierno no se le pone por teléfono un jefe de gobierno, un jefe de Estado del otro lado. Ahora bien, en cuanto a la obsolescencia, que es un argumento, tú lo has dicho hace un momento, ya en el siglo XXI, hombre, para mí lo más obsoleto que hay y lo más antiguo que hay es el hombre y la mujer, los habitantes de la tierra, y tu apellido y el mío, que yo no sé de dónde vienen, pero se remontan a abuelos, era un monedero, pues imagínate, tenías un antepasado que tenía judío. Monedas, ¿no? Algo así, pero yo decir que obsoleto, pues hasta los pinos y los árboles, y no sé cómo, los pajaritos y las nubes, o sea, todo eso que existe. A ver, Pilar, vamos a poner orden. Centrémonos, vamos. Ha dicho Antón que... Vamos a aprovechar la oportunidad. Sí. Vamos a aprovechar la oportunidad. A ver si salvamos la monarquía. Vamos a salvarla. Y luego hay momentos que es... Perdona, Santiago Carrillo, me acuerdo que muchos de ti decía cuando la Constitución, en el libro que tú traes, Pilar, porque claro, ellos habían hecho dejación de sus principios y de sus principios republicanos. Dicen, no es el momento, ella, no es el momento de debatir monarquía o república, sino dictadura o democracia. Bueno, pues en este momento yo creo que no es cuestión de, o sea, la dictadura, una monarquía no tiene por qué ser, puede ser democrática, como lo está en muchos países de los que he nombrado, y en cambio en muchas repúblicas
Que no. Que no Cuba, son Venezuela, Siria de Assad, etcétera, 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 Putin, el mapa. Juan Carlos, o sea, no son... més breu, oi que sí que ho faràs més breu perquè puguin parlar la resta. Vamos a intentarlo. El problema no es que no le corresponda, es que la ejerce. Es decir, que cuando va Urdangarín y pide dinero en nombre del rey, se lo dan. Ay, ay, se lo dan, se lo dan porque dice que va en nombre del rey. Y gente que la hemos nombrado nosotros, como ya me matas, le da mayor primacía a la legitimidad monárquica que a la legitimidad democrática. Y pasa también con el discurso de octubre. Resulta que el PSOE y Pedro Sánchez no saben muy bien qué opinar y cuando el rey dice va por aquí, resulta que se alinean todos. Y nos encontramos a un partido socialista balbuceante, con la resurrección más tonta que se conoce en la historia, ¿no? Lo ejecutan a Pedro Sánchez para resucitar como Susana Díaz y resulta que dice voy a apoyar al Partido Popular en la aplicación del 155 y en lo que haga falta porque luego vamos a hacer una reforma constitucional que se ríe el PP del PSOE y dice no vamos a hacerla. Entonces, lo relevante, lo que yo creo que es relevante es que el rey manda más de lo que pensamos y que el rey es capaz de tomar decisiones que orientan a los viejos partidos políticos y desgraciadamente sí. También a Ciudadanos, que es, desgraciadamente. Que es el entonces, arbitrio entre los poderes. Y termino. Eso sí, yo lo que quiero plantear es que necesitamos tener un debate sobre la monarquía, sí. Que yo creo que la monarquía no la resiste. Y un que empezamos a preguntarnos... Quan dius un debat no et refereixes a això, sinó a un debat a nivell claro, d'estat. De, es que por ejemplo, polítics. Yo creo que es muy cara dura todo este teatro, ¿no?, de la infanta Leonor y demás, cuando Felipe VI se coló delante de sus hermanas. Es decir, porque es, me parece que es una cosa que va contra nuestra propia Constitución, que tenga primacía el varón sobre las mujeres. ¿Por qué? Contra la Constitución. ¿Por qué es rey es que es una de las y no es, es una Elena o Cristina? ¿No? Es una entonces, cosa que hay claro, que dejar. Entonces, si realmente tienes una reclamación feminista, cambia la Constitución. Es que cámbiala. Hay que hacerlo. Es que hay que hacerlo. Claro, pero no se atreven. Y la ley Dont. Pero no se atreven. Y la transparencia de la monarquía. Dont no tiene la culpa. Y termino no, con una cosa no, que creo que es muy importante, que vamos a tener que ir sabiéndola. Sí. La última ley fundamental del franquismo, que es la ley para la reforma política, con la cual se pone fin al franquismo y empieza la democracia, ahí está el sistema electoral, el actual. Y luego lo pasamos prácticamente idéntico a la ley electoral. Y está en la Constitución para que no lo podamos cambiar. ¿Y qué hay ahí? Hay una cosa que el otro día, cuando se celebraba el 40 aniversario de las elecciones del 77, se lo comentaba a algunas grandes figuras del Estado y me miraban con mala cara. Es que las elecciones del 77, hagamos memoria, el rey tuvo la posibilidad de nombrar a 41 senadores reales. Sí, 40. ¿Por qué? Porque el Senado se pensó como una cámara blindada, donde hoy el PP tiene el 29% de los votos y el 60% de los escaños. Y si aquello no bastaba, esa desviación calculada que estaba en el sistema electoral y que lo hemos metido en la Constitución para que no se pueda cambiar, encima tuvo 41 senadores reales por si había que aquello recolocarlo. ¿Para qué sirve el Senado? Y termino. El Senado sirve para aplicar el 155 o para evitar un cambio constitucional. Y es el rey el que está sosteniéndose sobre esa realidad. Por tanto, si realmente hubiera un gesto realmente democrático, en vez de salir a enmendarle la plana a una decisión que han tomado los catalanes y las catalanas, que yo no soy independentista, pero tengo que respetarlo como demócrata. Entonces, lo que tiene que hacer el rey, en vez de decir a por ellos, porque el rey sale ahí y lo que genera es el a por ellos, en vez de hacer una labor de arbitrio y una labor que es lo que decía antes, igual que su padre se inventó el 23F para legitimarse, yo llegué a pensar, ingenuo de mí, que Felipe VI iba a utilizar la solución del reto catalán para legitimarse en el conjunto del Estado. Y no lo ha hecho. Se ha pegado un tiro en el pie, no sé si por costumbre familiar o lo que sea. La cuestión, la cuestión es que este rey acaba de dar un paso hacia atrás y está caminando hacia Estoril, desde mi punto de vista, porque se quiere parecer demasiado a Alfonso XIII. Y por tanto lo que tenemos que hacer es exigirle, no el debate monarquía o república, porque la gente identifica a la república con la guerra, etc. Hay que plantear que en el siglo XXI no puede haber un jefe del Estado en un país europeo que no se someta, teniendo el poder que tiene el rey en España, que no se someta al escrutinio de las españolas y de los españoles. Andreu Bernils. Jo volia fer un comentari, dues preguntes. El comentari, si us fixeu en Carles Puigdemont als llocs on va, surt de la monarquia espanyola, busca refugi a la monarquia belga i troba refugi a la monarquia danesa. Tots són monarquies aquí. Ves que no vagi la monarquia anglesa al següent pas. Què té el comentari? Pregunta al senyor Monedero. Em sembla molt bé que vostè sigui crític amb la república, però llavors la meva pregunta és... Per què en el pacte entre Podemos i Iniciativa, Izquierda Unida, del 2016, va caure programàticament la República? És fàcil ser crític amb la República, però home, és fàcil ser crític amb la monarquia, però ens posa la República en el programa. Per què cau? I a la senyora Urbano, una altra pregunta, que la considero vostè una de les grans expertes en la monarquia, té tots els meus respectes.
Durant el procés es va saber que el comitè d'empresa de la companyia SEAT, Matías Carnero, va dir que el rei, va trucar a la SEAT i li va dir: treu la seu social de Barcelona, treu la SEAT de Catalunya pel procés. M'agradaria saber què opina vostè d'aquesta trucada. Gràcies. Sí, durant el procés, durant les setmanes més crítiques del procés català, un dels representants de SEAT, Matías Carnero, assegura que va rebre una trucada de la Zarzuela demanant-li que traslladés, com s'estaven fent amb algunes empreses, traslladés la seu de SEAT fuera de Cataluña. Sí, bueno, igual que al principio de la monarquía, Juan Carlos consigue que Henry Ford ponga en Almussafes la Ford, ¿no? Eso prometiendo que iba a hacer la democracia. Es más serio todavía de lo que se hablaba aquí. Todo es más serio, porque además el guión de esa constitución, de la monarquía, de la venida de Juan Carlos, no se ha hecho en España, no es el folio de Torcuato Fernández Miranda, no es ni siquiera, no, se ha hecho en Estados Unidos. Y yo en un libro mío, el precio del trono fue someterse a los Estados Unidos, y está el catecismo de Wells Stable, o sea, el embajador nuestro, donde se le decía claramente, pero se decía claramente, además, con ese cinismo poco elegante de los americanos, se describía un escenario de baile, por así decir, un ring donde podían bailar. Y se decía: los socialistas pueden esperar, los comunistas deben esperar. El rey debe bailar despacio, bailar no decía, gobernar, reinar despacio, despacio, sin prisas. O sea, estaban diciendo ya un slow, ¿no? ¿Cómo llamo? un fox lento, ya, con un partido de centro izquierda moderado y un partido de centro derecha moderado. O sea, la pareja de baile, el ritmo de baile, con quién sí, con quién no, todo eso es, si pusiéramos la moviola ahora, el discurso de Juan Carlos en las Cortes cuando acepta ser rey, acepta, y quienes vienen, hay unos invitados aquel día en las Cortes que son todos los dictadores, Pinochet, Imelda Marcos, etcétera, etcétera. Y luego vienen otros, hay un cambio de escenario totalmente, de arropo, cuando es coronado, que no es coronado, cuando es saltado en San Jerónimo, los Jerónicos. Y ahí está pues el vicepresidente de los Estados Unidos, los presidentes de todos los países de Europa. Es decir, eso no lo ha movido la diplomacia española, que era franquista, lo ha movido la diplomacia americana. Nosotros somos una monarquía americana. ¿Vale? Carlos. Si fuera cierto que el rey está para hacer cumplir la ley, tendría que decirle algo un Partido Popular con más de 850 cargos imputados por corrupción, con el 100% de sus tesoreros imputados por corrupción, con la sede del partido pagada con dinero B, con indicios más que suficientes de que el presidente del gobierno ha cobrado en B, sobresueldos, con SMS a un tipo que está en la cárcel diciendo: sé fuerte, Luis. Es decir, con el Partido Popular en Valencia atravesado por corrupción, en Madrid atravesado por corrupción. Sí, sí. Es decir, si el rey realmente tuviera un compromiso con la ley, nos hubiera regalado a los españoles la posibilidad de tirarle de las orejas a toda esa trama de corrupción. Pero lo que yo he visto es que el rey se ha llevado a Davos a López Madrid. Quiere decir que el rey va a Davos, no sé por qué va a Davos el rey, porque tenía que ir el presidente de gobierno, y resulta que se rodea de gente con un comportamiento poco edificante. Pero Andreu no te manaba por eso. Sí, no, pero el libro este lo termino, hago un poco de spoiler, con un abuelo que está paseando por el Retiro, oyendo la radio con su pinganillo, y están entregando el premio Príncipe de Asturias a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y entonces le entregan el premio y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México dice: quiero dedicar este premio a quienes realmente creo que pertenece, que no es a nosotros, sino al exilio republicano español, que fue el que renovó la universidad, a mi maestro José Gaos, a los que renovaron las editoriales latinoamericanas. Y el abuelo contaba en una carta a un diario que entonces en ese momento esperaba un aplauso atronador, y dice que no, que hubo un silencio y nadie aplaudió. Yo pienso que, claro, era Premios Príncipe de Asturias en el Hotel Reconquista y en la Sala Covadonga, ¿no? Como para aplaudir, ¿no? Pero no dejaba de ser cierto que ahí había como un silencio de todo lo que era esa república que floreció en otra parte.
Yo creo que la República en España es el escenario por excelencia de la dignidad. Mientras que en otros lugares de Europa el fascismo se impuso o por las urnas, más o menos, una marcha militar, aquí les costó 3 años fusilar a 200.000 españoles, encarcelar a 350.000 y exiliar a 500.000. ¿Cuál es el problema? Que 40 años de dictadura y 40 años... Termino. 40 años de dictadura... Pero no confundas, eso no es aplicable 40, a la monarquía, eso es aplicable al franquismo. Ya, pero resulta que Juan de Borbón se ofreció a pelear con las tropas de Franco. Y por tanto, a diferencia de otras monarquías europeas, como tú has dicho, las monarquías europeas pelearon contra el fascismo y aquí apoyaron el fascismo. Y eso debiera bastar... Juan de Borbón hizo dos manifiestos contra Franco en 43 y 47. Debiera bastar para ver a la muerte del dictador... Preguntado a los españoles si queríamos recuperar la república perdida después de la guerra o tener que tragar con una monarquía nombrada por Franco. Y resulta que una periodista, que resulta que nos da lecciones de lo que es correcto y es incorrecto, Victoria Prego, se permitió el lujazo de ocultarnos una información de Adolfo Suárez que dijo no hubo un referéndum porque hicimos encuestas y lo perdíamos. Mira, entonces una otra periodista que te pregunta. Y termino para no hurtar tu pregunta. Cuando abdicó Juan Carlos I, desde Podemos se planteó, hay que hacer un debate democracia-oligarquía. Izquierda Unida planteó, hay que hacer un debate monarquía-república. Recuerdo haber hablado con gente de Izquierda Unida y dije, ese es un debate perdido. Si en España el debate es monarquía-república, se pierde. Porque la gente, por 40 años de dictadura y 40 años de democracia muy contra la república, donde todavía hay 114.000 republicanos en fosas comunes y en cunetas, la gente va a decir, uy, república es guerra, es pasado, es dolor... Prefiero monarquía que la identifico con la paz. En cambio, si tú a la gente le preguntas, monarquía, perdón, democracia o oligarquía, la gente va a decir, no, yo quiero elegir, ¿no?, a un jefe del Estado y que no porque se ha unido un espermatozoide y un óvulo de una familia concreta tiene que ser el jefe del Estado. Y, por tanto, cuando desaparece del programa es porque hablar de monarquía o república es jugar a perder un debate que si lo planteas en otros términos, lo ganas. Y por tanto, simplemente es una cuestión de decirle a la gente, y empezamos también a plantearlo aquí en Cataluña, que el derecho a decidir no es solamente una cuestión identitaria, sino que afecta a todos los ámbitos de nuestra existencia democrática. Y uno de los ámbitos de nuestra existencia democrática es la jefatura del Estado. Mira que has hablar también. Mira que has hablar también, para arriba aunque aquí. No sea de Podemos, sí, yo puedo. Ana Grau. A ver, a mí también m'agradaria fer un comentari previ. Jo crec que es pot obrir i que s'ha d'obrir un debat sobre tot, sobre la Constitució, sobre la monarquia i tal. Ara m'agradaria que fos un debat una mica seriós. Vull dir, que s'han dit coses que a mi em sembla una mica exagerades. Tu has arribat a dir que el rei emèrit es diu Juan Carlos perquè ja, perquè no es diu, bueno, tenia un germà gran que no va heredar perquè jugant, diguem-ne, i deixem-ho així, li van engegar un tret. O sigui, no, quan el van batejar no tenien ni idea de que ell seria l'hereu. També has dit que ell és el cap de les forces armades executives. La Pilar t'ha recordat que no, que és simbòlica. La guerra d'Iraq la declara José María Aznar, no la declara Juan Carlos I. De fet, el desastre diplomàtic que es provoca amb allò, una mica l'ha d'arreglar el rei a toro passat. Llavors dius, a veure, d'alguna manera, i ara me passo al castellano perquè os dirijo una pregunta un poco, digamos, conjunta, y me parece que me gustaría que no haya ningún pequeño malentendido. A ver, de algún modo yo creo que la monarquía, obviamente, es obvio que se ha democratizado, porque, mira, en esta Santa Casa, hace unos cuantos años, en un programa de TV3 se hizo una broma con las lágrimas de la infanta Elena en los Juegos Olímpicos, se montó la Mundial y recuerdo que el presidente de la Generalitat en persona tuvo que pedir perdón a la Casa Real. Hace poco el Polonia ha emitido un vídeo brutal con las tomas falsas de la sopa, que estoy de acuerdo contigo que no es lo mejor que ha hecho la Casa Real, y no ha pasado nada. A mí esto me parece saludable. El rey Juan Carlos ha tenido que abdicar por algo. Y entonces, a ver, yo tengo dos preguntas, Pilar. A ver, tú que escribes estos libros tan trepidantes, tan absorbentes, que antes son como una novela. A ver, si la Casa Real puso en juego todas sus mañas, digamos, para evitar, ¿cómo no han evitado el sofocón? Porque lo del caso Urdangarín le ha costado la corona a Juan Carlos y sigue siendo un oprobio para toda la familia. Y casi que ha pasado lo peor, que es que, de acuerdo, la infanta ha salido, digamos, librada, pero con un baldón que no se lo quita de a nadie. Y tú que has mencionado la UNAM, ¿no crees que todos los que estamos aquí, todos, no somos hijos del exilio, sino de los que se quedaron, para bien o para mal?
Entonces, quiero decir, a ver, no reinventemos el pasado. Todos los que estamos aquí y no estamos ahora en México, Florida y tal, no somos precisamente hijos de exiliados. O sea, igual tendríamos que hacer un poquito de seriedad y no reinventarnos esto, porque ¿sabéis lo que pasa? Que al día siguiente España sigue ahí, la Constitución sigue ahí y el rey sigue ahí. Y si los debates siguen siendo tan, perdón, chapuceros, sí, no va a cambiar nunca nada. Para bien ni para mal. Yo quiero Pilar, respuestas curtas, si us plau, Juan Carlos, també t'ho demano, perquè puguem parlar tots. Jo estic d'acord, tan d'acord con eso que estás diciendo, que desde el primer momento estoy diciendo, hay momentos, y ha recordado, Carrillo dijo, no es momento ahora, para mí, pienso que ahora el problema no es monarquía, república, oligarquía, sino centralismo o federación. Que, es bueno, un debate posible, sí, sí. Que se tendría que resolver con una redistribución territorial del Estado. Entonces, donde, a mí me gustaría la casa común, donde todo el mundo estuviera a gusto, todos, sin exclusión, cada uno respetado y querido, estimado en su identidad, en su identidad propia, en el yoyismo, desde de sus abuelos, suyo, catalán, almeriense, no sé qué y tal. Y todos cohesionados en lo común, que es lo que nos interesa. Pero si me permites un pequeño matiz con lo que eso tú decías fantástico, antes. Sería fantástico. A ver, el discurso del 3 de octubre, que es una cosa que se ha planteado aquí. Bueno, es que el rey yo no creo que esté para interpretar qué es legal o no. Yo no interpreté, yo oí ese discurso que ha borrado, no me pareció que el rey dijera lo que era legal o no. El rey recordó que la ley, las leyes vigentes están para ser cumplidas. Las interprete y que las interprete. Y a ver, es que es el rey de España, no es el rey de Santa Coloma. O sea, ¿qué queréis que haga? ¿Le entra en el sueldo defender eso? ¿Quién es él? Pues es el rey. Defender eso. Entonces, a ver, pretender que el rey no haga eso. Es más, yo creo que ese discurso... Es que yo no quiero que el rey haga nada. No, pero es que no se trata de lo que tú quieras. Es que no creo que deba hacer nada. A ver, si tú... Es que hay una constitución, hay un rey de España. Entonces, esto, todo esto se podría llegar a cambiar. Pero no a base de pataletas. Es que a mí no me gusta. Bueno, a mí no me gustan muchas cosas y me tengo... Yo ilegalizaría el fútbol, no, por ejemplo, perdona, y me tengo que aguantar no una... porque cada fin de semana juego en partidos y tal. Yo sí que sería una crisis de estado. No es salir en televisión. El discurso decir del que el papel del rey no es salir en televisión a recordarnos que la ley es algo que se tiene que cumplir, la ley, no es una pataleta. Cuando la ley se yo creo toma, que es una crítica que merece como, una respuesta un poco más... Como papel mojado y opinarse. Cuando se considera que cada cual se puede hacer la ley a su medida, que es lo que está empezando a pasar en este país, es lógico que salga el rey de España a decir lo que ha dicho. Y yo creo que es un discurso que fija un marco de juego a partir del cual puedes jugar. Es el papel del rey. Y se pueden... Pues sí, yo creo que sí. ¿Tú crees el papel del rey? Yo creo que el papel del rey... Fijar el marco de juego, recordarnos lo que es legal. Recordar la existencia de un marco de juego legal que nos obliga a todos. Que no nos gusta, cambiémoslo. Anem a veure què en pensa l'Anna Pardo de Vera, que no ha parlat encara. Ana. Bueno, sobre el discurso, efectivamente yo estoy completamente de acuerdo en que ese discurso era innecesario y además no correspondía al rey, porque no solo dijo que las leyes están para cumplirlos, el rey habló de una mayoría silenciosa a las que él y quienes están con él, en este caso el gobierno del Partido Popular, iba a salvar. Después se demostró que lo de la mayoría silenciosa era una estrategia electoral de Ciudadanos y el Partido Popular, porque el 80% de catalanes votaron y ahí no había tal mayoría silenciosa. Bueno, allí votó todo el mundo, ganó Ciudadanos y los independentistas bueno, mantienen la mayoría parlamentaria. ¿Algo significará que ganaran ellos? El rey no tiene que hablar de mayorías silenciosas y que él va a proteger a esa gente que se siente amenazada. Oigan, los dos millones y pico de independentistas son sus súbditos también, que es una palabra que me horroriza. ¿Por qué? La monarquía es inútil, es absolutamente inútil y además es antidemocrática en esencia, porque es hereditaria y eso es antidemocrático. Punto. Sea la de aquí, sea la de Dinamarca o sea la de la Conchinchina si la tuviera. Eso en esencia. Pero si encima... Estamos dando al rey el papel de unos políticos incompetentes que no saben hacer su trabajo. En eso estoy de acuerdo. No solo es inútil, sino que es peligrosa. Pues mira, yo creo porque que el rey está haciendo el papel de un Rajoy que es incapaz de ir a Davos a defender nada. Pues el rey está haciendo el papel de unos embajadores que no pueden pedirle a Arabia Saudí que compre armas y barcos pero en Navantia. Pero te das cuenta... O sea, ese es el papel del rey. Es que ese es el problema. A ver, yo si os abro mi corazón, yo en mi ADN no hay ni una gota de monarquía. Yo no soy monárquica. O sea, yo creo que los pueblos infantiles tienen monarquías, los pueblos adultos tienen repúblicas. Ahora, en yo esta España... Creo. Es que no lo entiendo. En esta España, que es la que hay,
Puñeta, es que precisamente por eso, porque los políticos suelen ser incompetentes y cada vez... Pero entonces, o sea, ¿por eso que no sirve es que el rey? En los últimos años, no, hombre, no. Pues oye, mira, es lo elijamos único, a un presidente de la República, que al menos si no nos sirve lo podemos es la institución que echar menos en cuatro mal años. Funciona del Estado español. Claro. Y a mí me gustaría preguntarle a Pilar, sí, sobre el tema que mencionó Juan Carlos, me gustaría, sobre la entrevista famosa de Vitoria Prego a Adolfo Suárez, cuando contó que nos habían hurtado el referéndum, monarquía, república, porque pensaban que la monarquía iba a perder. Pues ¿qué opina esto, de ese episodio? De que porque eso a mí... es falso. O sea, y lo siento, bueno, lo oímos todos. Sí, pero no, lo oímos, claro. No, sí, no, oímos a Suárez, vamos. Claro, no, no, oímos a Vitoria Prego. Sí, y a Suárez. A Suárez. A Suárez. Suárez, lo que hizo fue... Landelino Lavilla, en esa ley para la reforma política, recordarás una cosa, y es que la mayoría de edad era los 21 años, la rebajaron a los 18, sabiendo que podían, así asimilaban a la democracia a un votante de izquierdas, un votante socialista posiblemente, a un votante convulso que había en los que corrían delante de los grises en la universidad, pero era muy bueno meterlos, incorporarlos a la democracia. Bueno, pues era obligado, además, aparte de bueno, sí, decir, que ya tocaba, ¿no? Que tocaba, pero bueno, que había sido a los 31, a los 35, a los 31, a los 21, y ahora estaba en los 21 y se hizo lo de los 18, igual que ¿cómo se llama? Regularización, no legalización, todos los partidos políticos, es decir, que todo esto fue un hecho que no se consensuó. El rey ahí no metió va, porque... Estoy segura, si se lo organizaron todo. No, Suárez con su dijo, aquí mando yo, además le dijo al rey, yo le tiraré del codo cuando esté metiéndolo donde no debe. O sea que Suárez fue el hombre que le plantó cara al rey y por eso le querían hacer una moción de censura. Y de ahí viene el origen del golpe de gobierno que el rey puso en marcha y que se le escapó de las manos y terminó en un golpe de Estado.